vemos sobre todo con mucha esperanza lo que puede suceder en el tema migratorio. Por supuesto, en lo que tiene que ver con una coincidencia que hemos expresado muchas veces, que es promover el desarrollo del sur de México y el norte de Centroamérica para que los migrantes encuentren oportunidades en sus lugares de origen, pero también una fibra muy sensible para México, que es la posibilidad de que haya una reforma migratoria que beneficie a los millones de paisanos y paisanas que están en Estados Unidos. Ayer comentábamos que en Estados Unidos vive 1 de cada 10 mexicanos. Vaya que es un tema relevante para nosotros lo que pueda suceder en relación justamente con este punto. También punto importante, la orden ejecutiva que transmite el presidente Biden para frenar la construcción del muro para separar a México de los Estados Unidos. ¿Cómo saluda México ese gesto? Bueno, tenemos que ver, por supuesto, los detalles. Por lo pronto, lo que te diría es que es una señal positiva. Por supuesto, que es algo que se ha venido construyendo a lo largo de los años, décadas ya, y que pues México siempre ha visto como un gesto que, por supuesto, no contribuye a la gran amistad que existe entre nuestros países y a las grandes aportaciones que hace nuestra gente por allá. Hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, envió una comunicación a través de redes sociales deseando el mayor de los éxitos al presidente Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris. Asegura Ebrard que habrá muy buena relación bilateral en beneficio de nuestros grandes pueblos. Una nueva etapa se inicia de respeto mutuo y esperanza compartida. Es el, digamos, es la línea, es el tono que maneja a partir de hoy, bueno, que ha venido manejando siempre la Cancillería, pero hoy pone énfasis en recordarlo. Sí, claro, lo que hemos venido diciendo es que nosotros estamos convencidos que va a haber una excelente relación, porque así conviene a los dos países. Somos países vecinos, pero también socios, y es en el interés de nuestros pueblos que las cosas sigan marchando bien. Así que claro, que le deseamos lo mejor al presidente Biden, a la vicepresidenta Harris, y vamos a estar trabajando con mucha dedicación para que la relación bilateral siga siendo la mejor posible. Ha trascendido, Roberto, que será posible, no se sabe cuándo, una reunión entre los tres socios del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá. Es una de las prioridades, pues, que está marcando el nuevo gobierno que arriba a la Casa Blanca. ¿Tienes tú noticia de algo al respecto, como ha trascendido? Todavía no, es muy pronto. El presidente Biden, pues, por supuesto, acaba de tomar posesión. Vamos a dejar también que él empiece a definir su agenda. Nosotros más o menos pues ya tenemos muy claro cuáles son los intereses de México, tenemos detectado cuáles son las coincidencias y por supuesto que si las cosas marcharon bien, habrá oportunidad de tener un encuentro bilateral y también, ¿por qué no?, trilateral, con la posibilidad de que, dadas las circunstancias, pueda ser virtual. Pero, reitero, no hay nada aún definido, es algo que se tendrá que ir decidiendo y conforme tengamos más información la daremos a conocer. Hace unos momentos Jen Psaki, la nueva vocera de la Casa Blanca, anunció que el primer líder con quien hablará el presidente Biden será con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, el próximo viernes. ¿Qué te parece? Pues es una buena noticia. Canadá y Estados Unidos son nuestros principales socios comerciales, además socios políticos importantísimos, y por supuesto que vamos a celebrar siempre que avance esta relación, naturalmente pues también seguirá habiendo una excelente comunicación entre México y los Estados Unidos y también, como ha sido hasta ahora, entre México y Canadá. ¿A qué retos, finalmente, Roberto, te pregunto, a qué retos se va a enfrentar México con la llegada de Joe Biden, toda vez que la relación entre el presidente López Obrador y el ya expresidente Donald Trump fue buena?
y trajo sin duda beneficios a México. Incluso hoy el presidente de la República lamentó no haber alcanzado a despedirse de Donald Trump. Lo dijo esta mañana en la conferencia de Palacio Nacional, te lo pongo. No, ya no pude despedirme del presidente Trump. Sí, aprovecho para expresar que fue buena la relación que tuvimos con el presidente Trump. Y creo que en beneficio de México, en distintos asuntos. Fueron pocos los desencuentros, las diferencias. ¿Qué le deja finalmente a México la era Trump, finalmente? Mira, yo creo que nos debería de dejar a todos una gran lección. Hace poco más de 2 años, todo el mundo pronosticaba que iba a haber un gran conflicto entre México y los Estados Unidos, que todo iban a ser desencuentros y que la relación bilateral no iba a llegar a buen puerto. Y pasó lo contrario, la relación bilateral se mantuvo sólida, la relación entre los jefes de Estado fue positiva y logramos sacar una agenda en beneficio de nuestros pueblos. Y Pepe, así va a ser nuevamente. Esa es la lección. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.